Desde los inicios del tiempo, el mar ha sido el escenario más importante de la vida. En las aguas de los océanos aparecieron alrededor de 3.500 millones de años atrás los primeros organismos y algas unicelulares que dieron origen a la impresionante variedad de especies, animales y vegetales que después poblaron el mundo. Desde los pequeños crustáceos que resisten la fuerza de las olas, buscando alimento entre las rocas, hasta los grandes mamíferos que se aventuran en las aguas más profundas, son incontables las criaturas que encuentran hogar y sustento en el mar. Las corrientes de afloramiento, la temperatura del agua y la cantidad de luz que recibe determinan la riqueza de un océano. Y en este sentido, el mar del Perú es uno de los más fértiles del planeta. Realmente el mar es nuestra frontera más importante. La naturaleza ha colocado frente a la extensa y desértica costa de nuestro país una extraordinaria corriente marina de aguas frías que genera las condiciones propicias para el espectacular desarrollo de esas microscópicas formas de vida que llamamos plancton. Todas estas partículas de color claro que saturan el agua y se mueven a capricho de la corriente son plancton y materia orgánica. El agua del mar es como un caldo viviente, donde cada metro cúbico de agua contiene cerca de 200.000 ejemplares de plancton. Los cardúmenes de peces pequeños, como la anchoveta, son los principales consumidores de ese plancton, y ellos a su vez sirven de alimento a una variedad de especies grandes y pequeñas que habitan los más variados ambientes marinos. La vida se reproduce incansablemente en las aguas del océano y da sustento a sus propias criaturas, al hombre y a los millones de aves que pueblan los cielos y anidan en las desnudas rocas de las islas. A bordo de un pequeño velero de 45 pies de largo, nos disponemos a iniciar un viaje por un derrotero que hace siglos abrieron los comerciantes y aventureros que fueron descubriendo para el mundo las islas, caletas, puntas y bahías de nuestro litoral. Será una larga ruta, de más de 2.800 kilómetros de largo, por la extensa frontera del Perú con el Océano Pacífico. Vamos a viajar por la región de los Yungas, como antiguamente se llamaba a la costa. Un mundo fascinante, lleno de vida y misterio, que se inicia en las mismas aguas del océano y se extiende hasta los pequeños valles escondidos en el desierto, donde el hombre peruano, valiéndose de los enormes recursos que le ofrecía este mar, comenzó su historia hace más de 8.000 años. Iniciamos nuestra aventura marítima en el extremo sur del país, navegando sobre la corriente costera peruana, a la que también llaman Corriente de Humboldt. Una patrullera de la Marina de Guerra nos sigue desde lejos. Su imponente casco corta las aguas con facilidad y avanza controlando su marcha para no adelantar a nuestra ligera embarcación. Será nuestra escolta y apoyo permanente durante todo el recorrido. El viento del atardecer ciñe nuestras velas y el mar del sur se agita en grandes tumbos cuando nos vamos acercando a Punta Coles, un promontorio de tierra ubicado a 4 millas del puerto de Hilo, que será nuestro primer destino en la ruta. El faro de la punta, que de noche guía a los botes de pescadores en su regreso al puerto, se levanta solitario frente al mar,
que no se cansa de reventar sus olas contra las rocas de la costa. El aire del amanecer ya está lleno de gritos, graznidos y roncos bufidos cuando nos levantamos para conocer la punta y subimos a unas suaves colinas desde donde queremos observar el paisaje. Punta Coles es apenas una saliente rocosa de terrenos planos y desérticos que se interna un poco más de un kilómetro en el mar. Mirándola desde arriba, la punta parece deshabitada. Pero esto es una falsa impresión. Allá en el fondo, cerca de los peñones de la orilla, los numerosos habitantes de la punta comienzan a despertar y saludan al nuevo día. Los que nunca en su vida han visto a un ejército de guanayes empezando su ritual de las mañanas, no pueden siquiera imaginar lo que es esto. En el suelo polvoriento de su hábitat, cerca de 100.000 guanayes se preparan para salir al mar en busca de comida. Son una masa compacta, ondulante, que parece un solo cuerpo en movimiento. Guiadas por un extraño instinto, las aves corren nerviosas de un lado hacia el otro, como decidiendo en qué dirección han de levantar vuelo. Algunos pelícanos que han pasado la noche con ellos se ven sorpresivamente atrapados entre las filas de este ejército, y no les queda más remedio que dejarse llevar por la multitud mientras toman impulso para elevarse. De repente, como siguiendo una orden silenciosa, los guanayes baten las alas con fuerza y comienzan su despegue en ráfagas sucesivas, llenando con sus negras siluetas todo el ámbito de la punta. Pero las bandadas no se dirigen inmediatamente a las zonas de pesca. Luego de dar una o dos vueltas sobre la punta, vuelven a aterrizar en las playas y salientes rocosas para cumplir escrupulosamente con su baño matinal, sin el cual no se sienten cómodas para volar al mar abierto en busca de su alimento. El rito del baño matutino es una costumbre típica de casi todas las aves guaneras. Esto les permite quitarse de las plumas los restos de comida, excrementos y polvo que acumulan al vivir en colonias tan apretadas. Pero sobre todo, las libera de los molestos chuchuis, piojos pequeños y garrapatas que proliferan por miles en el polvo de sus zonas de descanso. Mientras los guanayes se bañan en el mar, unos oscuros personajes se acercan al dormidero que ha quedado vacío y comienzan a devorar los restos de comida y otros residuos que ha dejado la colonia. Son los gallinazos de cabeza roja, que de esta forma cumplen su papel de basureros de la naturaleza, recogiendo todos los desechos
inclusive los bolos alimenticios regurgitados por las aves durante la noche. Cuando ya se sienten limpios, los pájaros inician su vuelo, en largas filas ondulantes sobre el mar, para buscar desde el aire, con el especial instinto que les ha dado la naturaleza, los cardúmenes de anchoveta, que son su diario sustento. El sol ya ha calentado la mañana cuando nos acercamos a visitar otra comunidad animal, de las muchas que habitan la punta, y encontramos que la mayoría de sus integrantes todavía están durmiendo. Los grandes lobos marinos nunca tienen prisa en levantarse. A las 10 u 11 de la mañana, todavía es fácil encontrar docenas de lobos profundamente dormidos, tirados sobre las rocas, roncando a aleta suelta. Pero lo que más llama la atención son los increíbles sitios que escogen para dormir. Rocas resbaladizas, precipicios y hasta pequeños picachos, desde los cuales una caída en la noche podría ser muy dolorosa. Algunos cachorros han despertado a sus madres para que los alimenten, pero la mayoría de los lobesnos, sobre todo los más pequeños, dormirán todavía un rato más, arrullados por el ruido de las olas. El periodo de lactancia de estos animales varía entre 6 meses y 3 años, dependiendo de las condiciones ambientales al momento del destete. Si la pesca es abundante en el mar, los cachorros se independizarán más pronto. Cuando están durmiendo, las crías de los lobos marinos se quedan tan quietas que es posible acercarse a ellas y acariciarlas sin temor a que despierten. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los padres vigilan, y no es raro que un gran macho de 200 kilos de peso se enfrente al intruso que molesta a su cachorro. Esta característica del sueño de los cachorros permitió en otras épocas a los cazadores humanos capturarlos fácilmente para quitarles la piel que luego comercializaban en la industria peletera. La colonia de lobos de Punta Coles, de aproximadamente 3.000 individuos, pertenece a la especie denominada Artocephalus australis, conocida comúnmente como lobo fino. La forma más fácil de diferenciarlos de sus parientes, los lobos chuscos, es observando el hábitat que frecuentan. Los lobos finos, como estos, prefieren las zonas rocosas y los peñones, mientras que los chuscos ocupan principalmente las playas arenosas. Cuando la manada está descansando y no es época de apareamiento, machos y hembras ocupan ambientes separados. De igual forma, los machos juveniles mantienen prudente distancia de los adultos dominantes, que son más territoriales y agresivos.
Las madres con sus cachorros hacen una vida independiente, sobre todo en la época de la lactancia, cuando los lobitos comienzan a recorrer los dominios de la colonia y se preparan a aventurarse en el mar. Las hembras adultas paren un solo cachorro por año, luego de una gestación de 10 meses. El momento más emocionante del día es cuando las madres llaman a sus lobeznos desde el agua, animándolos a nadar con ellas. Gritan todas a la vez, en una confusión de voces y aullidos que parecen no estar dirigidos a ningún crío en especial. Pero no es así. Los investigadores afirman que tanto las madres como los hijos pueden identificar perfectamente sus vocalizaciones y reconocerse entre ellos. A pesar de que será en el agua el medio donde pasarán la mayor parte de su vida, los lobitos se resisten a abandonar la seguridad de las rocas donde nacieron. Reunidos al borde del mar, se remojan y juguetean, tratando de perderle el miedo a las olas. Otros prefieren nadar en pequeñas piscinas naturales, alejados de la braveza del mar. Gracias a la seguridad que tienen en zonas protegidas como Punta Coles, donde sin un permiso especial está prohibido acercarse a las colonias de lobos, estos corpulentos mamíferos han logrado aumentar su número considerablemente. Y si bien muchos pescadores se quejan del daño que ocasionan a sus redes cuando se encuentran con ellos compitiendo por la pesca en el mar, es necesario recordar que los lobos tienen tanto derecho a la vida como los hombres y a buscar su sustento en el mar. La zona reservada de Punta Coles que estamos visitando en el extremo sur del Perú tiene un área total de 149 hectáreas. Y las especies animales que viven allí se han dividido el territorio según sus preferencias. Los ejércitos de guanayes ocupan las colinas bajas y con fuerte viento, que les permiten salir volando con facilidad. Los lobos marinos se ubican en las grandes playas rocosas. Y los pelícanos, que constituyen el tercer grupo en importancia en esta reserva de vida, se acomodan en las áreas planas donde les resulta más fácil hacer su aproximación desde el mar y sus aterrizajes. Los pelícanos, a los que en el Perú también les llaman alcatraces, son la especie de mayor tamaño del grupo de las aves guaneras. Se les encuentra en toda la costa del Perú, reunidos en colonias numerosas donde a veces se observa la presencia de algunos guanayes, que suelen acompañarlos cuando salen al mar en busca de alimento. Parados bajo el fuerte sol del mediodía, estos pelícanos tratan de refrescarse agitando la bolsa de piel que pende de sus picos. Este es un comportamiento típico de los pelícanos y otras aves marinas. En esa bolsa tienen un gran número de pequeños vasos por donde pasa buena parte de la sangre del animal. Cuando hacen circular aire fresco por la bolsa, enfrían la sangre y logran regular la temperatura de todo su cuerpo. Nuestra visita a Punta Coles coincide con la época de reproducción de los pelícanos y podemos observar sus nidos y los negros polluelos que nos recuerdan antiguos pterodáctilos. Los pelícanos no son muy prolíficos. Una pareja normalmente tiene uno o dos pollos, rara vez tres. Y tanto la hembra como el macho se turnan para cuidar y alimentar a sus crías.
La temperatura constituye un factor importante en su reproducción. En los climas templados, los pelícanos anidan varios meses del año. Pero en las zonas frías, rara vez las parejas se animan a formar nidos. El primer pollo en llegar al mundo tiene todas las ventajas para sobrevivir. Crece y se alimenta mejor que los que le siguen y recibe más atenciones de los padres. Si los progenitores no consiguen suficiente alimento para toda su nidada, los más pequeños son los primeros en sufrir la escasez y usualmente mueren de hambre. Mirándolos agitarse en el nido hecho de plumas y guano, resulta difícil creer que estos oscuros y rollizos polluelos se convertirán más tarde en elegantes aves que dominarán los cielos marinos. Los investigadores afirman que los pelícanos viven mucho tiempo. En la naturaleza, su ciclo de vida varía entre los 20 y 25 años. Pero hay registros de zoológicos que reportan de pelícanos que han llegado hasta los 50 años de vida. Cuando se visita la colonia a mediodía, solo se puede encontrar a los padres empollando, los polluelos y los juveniles de plumón blanco y aspecto desgarbado, que se agrupan a tomar sol y ensayar sus alas preparándose para el vuelo. La mayoría de los adultos han salido muy temprano a la pesca y regresarán a media tarde con la comida para las crías. Los pelícanos juveniles que ya están llegando a la edad de volar suben a las partes más altas de la punta y se ejercitan concienzudamente todo el día, agitando vigorosamente las alas y dando pequeños saltos entre las rocas. Ellos son los que más alimento necesitan de sus padres para adquirir reservas de grasa y desarrollar la coordinación de sus músculos y nervios indispensables para el instante mágico del vuelo. En esta etapa de su vida, tanto los polluelos que todavía se encuentran en el nido como los juveniles tienen que enfrentar una durísima prueba a que los somete la naturaleza en el perímetro de su hábitat. En el suelo cubierto de guano, restos de comida y plumas secas, se multiplican por miles unos voraces y temibles parásitos que atacan y diezman incansablemente a las poblaciones de aves guaneras. Son las garrapatas, los piojos y los chuchuis. Basta caminar unos minutos sobre el terreno donde viven los pelícanos para sentir la presencia de las garrapatas, que pican con voracidad a cualquier criatura de sangre caliente que pise sus dominios. Los biólogos que nos acompañan en este viaje se ofrecen para recoger unos cuantos de estos ácaros para mirarlos de cerca. Y no les cuesta mucho trabajo reunir en muy poco tiempo una considerable cantidad de estos bichos que tanto daño causan a los indefensos pelícanos. Las garrapatas que hemos visto en otros viajes a la selva amazónica o los bosques de la sierra no tienen comparación con estos parásitos enormes hinchados de la sangre de sus víctimas. Los biólogos nos explican que cientos de aves guaneras, entre pelícanos, piqueros y guanayes, mueren cada año, atacados por esta plaga que infesta las puntas e islas del litoral. Las garrapatas se meten en los nidos de los pelícanos y chupan tanta sangre de los polluelos que uno de cada tres muere en el primer mes de vida. Pero también atacan a los juveniles, que todavía no pueden volar, y los dejan anémicos, sin ánimo para ejercitarse. Solo los adultos que pueden volar al mar y bañarse diariamente en sus aguas mientras pescan, se salvan parcialmente del ataque de las garrapatas. Mientras atendemos a estas explicaciones, varios de estos bichos comienzan a trepar por nuestros cuerpos y sentimos sus fuertes picaduras. Una sola garrapata puede sacar bastante sangre del cuerpo de su víctima,
4 o 5 juntas son suficientes para matar a un polluelo recién nacido. Los padres hacen lo posible por sacar los parásitos del cuerpo de sus crías, pero irremediablemente son muchos los pequeños que mueren en cada nidada. Observando las colonias de pelícanos, los investigadores descubrieron que no solo las garrapatas parasitan a estas aves. Hay otra plaga aún más terrible, que no solo les chupa la sangre, sino que también les dificulta comer. Son los piojos, que se meten en los picos de los pájaros desde muy pequeños y se quedan a vivir allí, formando colonias compactas que lesionan las partes delicadas de la boca del animal, produciéndoles mucho dolor al momento de engullir sus alimentos. Los piojos son tanto o más abundantes que las garrapatas y constituyen el principal problema contra el que luchan los encargados del control de plagas en las reservas guaneras. Durante años los investigadores se preguntaron si habría alguna forma natural de controlar estos ectoparásitos que disminuyen drásticamente la población de aves y afectan la producción de guano en las puntas e islas. Al principio se utilizó lanzallamas para quemar los escondrijos de las garrapatas, pero eso también reducía las propiedades químicas del guano como fertilizante. Luego se probó algunos insecticidas clorados, pero la operación resultó costosa y arriesgada para la salud de las aves. Finalmente, alguien tuvo una idea ingeniosa, que se puso en práctica y comenzó a dar buenos resultados. Utilizar lagartijas para atacar a los parásitos, lo que se denomina un control biológico. La lagartija Tropidurus peruvianus, típica de la costa, resultó muy eficiente en el consumo de garrapatas, piojos y otros parásitos que atacan a las aves. Normalmente estos pequeños reptiles viven en las zonas desérticas, alimentándose de insectos. Llevarlos a las zonas de anidamiento de los pelícanos, piqueros y guanayes resultó bastante sencillo. Los administradores de las zonas guaneras ordenaron construir muros de piedra desperdigados en la punta que sirvieran de refugio y asilo a las lagartijas, para que se puedan reproducir y abrigarse de la temperatura excesiva. Cuando quedó demostrado que las lagartijas podían controlar a los enemigos naturales de los pájaros, los trabajadores de la compañía administradora del guano, que luego se convertiría en Pesca Perú, comenzaron a capturar cientos de lagartijas en los desiertos, para trasladarlos a las islas donde están las mayores poblaciones de aves guaneras. Luego comenzó el largo proceso de aclimatarlas y darles protección, hasta que lograron adaptarse a su nuevo hábitat, llegando incluso a reproducirse normalmente en las islas, donde viven y anidan aves guaneras de mayor importancia que el pelícano, como son los piqueros, que también se ven afectados por diversos ectoparásitos. El doctor Demóstenes Cabrera, biólogo con más de 30 años de experiencia en investigación sobre este tema, que inició el traslado de las lagartijas a las islas de piqueros, cree que ya se está logrando un equilibrio entre parásitos y aves guaneras. Una isla va a estar sembrando de 10.000 a 15.000 lagartijas anuales, de los cuales hemos tenido que se han adaptado un 30, 40% de esas lagartijas. Nosotros estamos ahora contentos porque cada día nos está saliendo mejor el resultado del control de las aves, y por un lado y por otro lado controlamos mejor los bioelementos que el guano tiene para proporcionar a la agricultura nacional. Las lagartijas eliminan una buena parte de las garrapatas. Las demás sobreviven para continuar actuando como agentes de selección natural y evitar excesos poblacionales en las aves, que tampoco es conveniente para ellas.
Es nuestro décimo día de navegación y nos estamos acercando a un nuevo destino, la Punta San Juan de Marcona, una importante reserva marina ubicada en el extremo sur del departamento de Ica, que alberga a numerosas especies animales, algunas de ellas al borde de la extinción. Punta San Juan tiene una geografía especialmente interesante. Casi todo el perfil de su costa está formado por grandes acantilados de más de 30 metros de alto, expuestos permanentemente a la erosión del viento y de las olas. Estas zonas de la costa, que tienen bordes sinuosos, con profundas entradas, islotes y barrancos, son los sitios favoritos de los animales marinos para descansar y reproducirse. Por eso no es una sorpresa encontrar en estas puntas una variada comunidad de especies de aves y mamíferos. Pero San Juan de Marcona es un lugar único, porque aquí la naturaleza ha concentrado como en un último refugio a todos los animales que el hombre ha ido ahuyentando de otros parajes, otorgándoles un albergue tranquilo y protegido. Las primeras aves que dan la bienvenida al visitante son los alegres zarcillos. En San Juan viven miles de estos pájaros oscuros que a primera vista no parecen nada especial, porque cuando vuelan en bandadas solo se puede ver el color negro de su plumaje. Pero tan pronto se tiene la oportunidad de observarlos de cerca, recién se puede apreciar los hermosos colores y adornos con que los ha dotado la naturaleza. Los zarcillos son aves típicas de la corriente de Humboldt. Solo habitan en las costas del Perú y parte de Chile, hasta donde llega la influencia de la gran corriente marina. Los biólogos les suelen llamar gaviotines, porque a pesar de sus colores y tamaño más pequeño, los zarcillos son parientes de las gaviotas, y como ellas, pescan y anidan en las orillas rocosas y en las grietas de los acantilados. Los pescadores, que desde cientos de años los han visto revolotear en bandadas pegados a la costa, les han dado el nombre de zarcillos, por las curiosas plumas de color blanco que les adornan la cabeza como si fueran delicados aretes. Entre los zarcillos no existe dimorfismo sexual, es decir, la hembra y el macho poseen las mismas características físicas, al punto que es muy difícil diferenciarlos, a no ser por el tono de su canto o por su conducta en general. Cuando están en la época de apareamiento, los machos salen a pescar y llevan a la hembra que han escogido un pejerrey u otro pez pequeño y se lo ofrecen como una invitación a la cópula. Si ella acepta el regalo, se establece la relación y la pareja no tarda en aparearse. Los zarcillos juveniles casi no se parecen a sus padres, por lo menos no tienen ninguna de las galas que adornan a los adultos. De color plomo oscuro y patas cenicientas, tendrán que esperar la madurez sexual para que se coloreen los vistosos aretes, picos y patas que los harán verdaderos integrantes de la bandada. La zona de anidación de los zarcillos, sobre todo cuando hay polluelos, es defendida celosamente por los miembros de la colonia, que no permiten la aproximación de intrusos, aunque se trate de aves que no signifiquen riesgo para ellos. Una cosa que siempre llama la atención en las aguas del Mar del Sur es la gran cantidad de sargazos que flotan sobre las olas. Los sargazos son algas gigantes que crecen en el fondo del océano, firmemente sujetos a las rocas del lecho marino, y pueden llegar hasta los 15 metros de altura bajo el agua.
A primera vista no parecen nada interesantes, pero si uno se anima a bucear en ese bosque subacuático, puede llegar a descubrir un increíble universo de criaturas que se refugian entre los tallos de esos vegetales. Después de recorrer los diferentes hábitats de los animales terrestres de San Juan, decidimos explorar el mar para conocer de cerca a los habitantes oceánicos de la reserva. Lo primero que se observa al ingresar en estas aguas es una extraordinaria cantidad de partículas pequeñísimas de color blanquecino que flotan en todas partes, empujadas por la corriente. Son como una nube de polvo muy delicado que satura todo el ámbito marino y dificulta la visión. Aun cuando no es posible notarlo a simple vista, estas partículas están constituidas por plantas y animales microscópicos que no son otra cosa más que el fito y zooplancton, organismos tan antiguos como el océano y fundamentales en la cadena de la vida. El Mar del Sur es riquísimo en ese plancton, y justamente el intenso color verde de sus aguas es producto de la abundancia del fitoplancton, que nos recuerda la exuberancia de la selva. El plancton es la comida más abundante que hay en el mar, y son miles los organismos vivientes que se alimentan de él. Observen a estos curiosos crustáceos agrupados en una compacta colonia sobre las rocas. Su nombre científico es Balanus, pero se les conoce comúnmente como pico del oro por la forma de su cuerpo. Ellos están comiendo plancton. Los brazos plumosos que sacan por la abertura de su coraza capturan el plancton directamente del agua y lo llevan al interior de su organismo. Los picos del oro tienen tanta comida a su disposición que se reproducen por miles en el fondo del océano. Pero no solo estos sencillos organismos viven del plancton. Los gigantescos cardúmenes de anchoveta que se pasean en las frías aguas de la corriente de Humboldt y constituyen el recurso más abundante del mar peruano, también consumen plancton. Pocas personas han visto con sus ojos el extraordinario espectáculo de una masa de anchovetas nadando bajo el agua. Es como si todo el mar estuviera saturado de peces que van y vienen nerviosos, filtrando plancton con sus branquias especializadas para este tipo de alimentación. La superabundancia de anchoveta en el mar del Perú solo es posible gracias a la masiva presencia de plancton en el agua. Al nutrir a estos peces, que luego serán la comida de otros más grandes, el plancton da inicio a una enorme cadena alimenticia que sostiene a casi toda la vida en el mar. Iniciamos nuestra exploración acercándonos a los sargazos. Estas algas descomunales que en algunos lugares forman bosques frondosos son típicas del Mar del Sur. Solo crecen en aguas frías. Y como todas las algas marinas, no tienen raíces verdaderas, pero han desarrollado unas estructuras de anclaje llamadas rizoides, con las que se sujetan a las rocas para evitar ser arrastradas por la corriente. En la base de sus hojas, o frondas, como les llaman los biólogos, los sargazos tienen una gran cantidad de bolitas de un centímetro de diámetro, totalmente llenas de aire. Este es un ingenioso sistema desarrollado por la planta para mantenerse flotando, muy erguida, lo que le permite aprovechar mejor la luz del sol que se filtra entre las aguas. Las largas y laminadas hojas del sargazo, de bordes aserrados, sirven muchas veces de soporte
a una infinidad de caracoles pequeños que se adhieren a la planta para alimentarse de las microalgas y bacterias de su superficie. Pero también son el escondite favorito de un huidizo cangrejo que los pescadores llaman panchote. De color muy parecido al sargazo para disimularse entre sus hojas, el panchote se pone agresivo cuando lo dejamos al descubierto. Y no es para menos, porque basta que esté unos segundos fuera de su guarida para que lo capture su mayor enemigo, el peligroso pulpo, que recorre estos escondites justamente en busca de cangrejos. Cambiando constantemente de color para camuflarse en el medio en que se mueve, el pulpo es un silencioso y rápido cazador que puede nadar o arrastrarse suavemente sobre el fondo marino. Tan pronto siente que el camarógrafo lo sigue, se queda quieto, pegado a las rocas, y en el acto modifica su color, imitando el de las piedras. Ahora retoma su camino y se aleja de los sargazos para internarse en un paraje rocoso donde se pierde definitivamente. Pero nos deja en posición de contemplar a una agrupación de erizos negros, los equinodermos más abundantes del Mar del Sur. A pesar de su aparente inmovilidad, el erizo es un animal muy activo y aún más, se le conoce como un voraz depredador de algas y mariscos diminutos que arranca de las piedras con los dientes que mantiene escondidos en la parte inferior de su cuerpo. Una mirada más cuidadosa nos permite descubrir entre las espinas que recubren su cuerpo los numerosos pies ambulacrales, el medio de locomoción del que disponen todos los erizos para arrastrarse sobre las piedras. Este tipo de erizo no es comestible, porque tiene un sabor amargo, pero los otros, de color rojizo, que ya no abundan tanto en el mar, son muy buscados por los pescadores, que de tanto extraerlos, han disminuido peligrosamente su número. Algo especialmente interesante que descubrimos en el hábitat de los erizos, es que las rocas sobre las que viven están llenas de unos huecos redondos, todos del mismo tamaño, que se ajustan perfectamente al cuerpo del animal y le sirven de guarida. Se podría pensar que es imposible que un organismo tan pequeño pueda excavar estos agujeros en la roca sólida. Sin embargo, los investigadores y sobre todo los buzos marisqueros que bajan constantemente al fondo marino coinciden en señalar que efectivamente el erizo, utilizando sus duras espinas, logra roer la roca hasta formar estas cavidades. Tal vez no es el trabajo de un solo erizo, sino el esfuerzo de varias generaciones. Pero lo cierto es que sus espinas no solo lo defienden de sus depredadores, sino también los ayudan a labrarse un escondite. Al explorar el mundo submarino, nos acercamos a uno de los lugares menos conocidos de nuestra patria. Las especies de flora y fauna subacuática nos sorprenden a cada metro que avanzamos, con sus brillantes colores, formas y curiosas adaptaciones. Los animales más simples vistos en su medio resultan increíblemente atractivos. La vida en el mar es más abundante que en la superficie de la tierra y también más variada. Esta simple estrella de mar vista bajo el agua adquiere dimensiones insospechadas y una movilidad que no hubiéramos creído posible en su especie.
Los brazos de la estrella de mar son sus pies y sus ojos. Estos animales no disponen de ojos verdaderos como otros seres marinos más evolucionados. Solo distinguen vagamente la luz utilizando unas células fotosensibles situadas en el extremo de sus brazos. Eso hace que avancen lentamente tanteando el fondo marino, extendiendo los brazos como ciegos. Y en esas extremidades también están colocadas varias hileras de pequeñas ventosas que hacen posible su desplazamiento. Pero su lerdo andar no les impide acercarse con seguridad hasta los erizos negros, a los que huele a distancia y captura con sus fuertes brazos para absorberles los órganos internos. Las estrellas también comen conchas y cualquier resto de carne descompuesta que encuentran en su camino. Aquí en el Mar del Sur hallamos dos especies de estrellas, la estrella gigante y la estrella sol, que tiene un mayor número de brazos. Desde las remotas épocas en que la vida apareció en los océanos, primero como simples bacterias y algas unicelulares, hasta nuestro tiempo, en que las especies se han diversificado tanto que ya no es posible contarlas, el mar ha desarrollado cada día nuevas y variadas especies, animales y vegetales. Sin embargo, aún es posible hallar en el fondo marino algunos organismos cuya estructura no ha cambiado mayormente con el paso del tiempo. Un ejemplo de esos seres son las anémonas. Cuando uno las ve por primera vez, casi no tiene duda de que son flores o algún tipo de vegetal marino. Pero no es así. Las anémonas son animales primitivos que aparecieron en el umbral del tiempo y han ido evolucionando tan lentamente que no han logrado desarrollar cerebros. Funcionan solamente en base a reacciones instintivas y automáticas como respuesta a estímulos externos, lo cual les resulta suficiente para conseguir alimento. Algunos las llaman flores de la muerte, porque sus hermosos colores y tentáculos suelen llamar la atención de algún pez o camarón desprevenido que se acerca a curiosear, y basta que roce ligeramente a la anémona para que quede fuertemente atrapado entre sus mortales tentáculos. Las anémonas, a las que también les dicen actinias, crecen principalmente en las aguas poco profundas cercanas a la costa. Sus colores y tamaños varían de acuerdo a la especie y pueden ir desde el rojo intenso hasta el blanco muy brillante. En algunos lugares del océano forman colonias tan apretadas que semejan un campo de flores bajo el agua. Casi todas las anémonas son venenosas. A través de los tentáculos inyectan una sustancia tóxica que paraliza a sus presas, permitiéndoles digerirlas con tranquilidad. Esta especie de color verde-amarillo es especialmente nociva para el hombre. Tan pronto se la toca, contrae sus músculos y expulsa unos filamentos cargados de una sustancia irritante que puede provocar ulceraciones o ampollas en la piel. Los buzos marisqueros las llaman cola de caballo, y en cuanto pueden tratan de mantenerse alejados de este animal, porque sus hermosos colores y delicados filamentos son un engaño mortal para los curiosos.
El día comienza a despertar cuando desde la cubierta del velero observamos la imponente figura de una isla que se perfila en el horizonte. Han pasado 13 días desde que iniciamos nuestro viaje en Punta Coles, en el extremo sur del Perú, y ahora, luego de navegar casi 400 millas marinas, nos estamos acercando a la isla La Vieja, una enorme mole de arena y roca situada en el centro de la Bahía de la Independencia. La Vieja, a la que también le dicen Independencia, es una isla muy alta. Su cumbre se eleva hasta 330 metros de altura sobre el nivel del mar y por lo general está cubierta por un denso velo de neblina, que en ciertas épocas del año permite el crecimiento de pequeños arbustos y plantas. Aun cuando uno de sus lados todavía está a oscuras, el sol brilla con fuerza en la cara este de la isla, y podemos ver a lo lejos las instalaciones de la empresa de fertilizantes y sentir el fuerte olor del guano que satura el aire. Esos edificios rectangulares pintados de color verde que se levantan en las escarpadas laderas de la isla es la primera imagen que ven los esforzados hombres que año tras año llegan a este lugar a extraer el guano de las islas. Un fertilizante natural que el siglo pasado jugó un papel determinante en la historia de nuestro país. En la isla La Vieja viven permanentemente un puñado de hombres que actúan como guardianes de los campamentos y mantienen alejados a los extraños que no cuentan con un permiso especial para visitar el sitio. Son hombres solitarios, casi huraños, totalmente acostumbrados a esta vida monótona donde su única compañía son las aves y el ruido de las olas. Ellos trabajan y viven aquí todo el tiempo, año tras año, esperando que se acumule guano suficiente para que la empresa Pesca Perú ordene el inicio de una campaña de extracción del fertilizante, algo que solo ocurre una vez cada 7 u 8 años. En esas largas temporadas de inactividad, el campamento guanero permanece en total silencio, visitado solamente por el viento salino que desgasta incansablemente las paredes y los muebles del interior. Tal vez el lugar donde la soledad resulta más notoria es el dormitorio común de los trabajadores del guano. Aquí, alineados en largas filas contra las paredes desnudas, esperan a sus huéspedes los camarotes de 12 plazas que durante muchísimos años han servido para el reposo de los hombres que llegaban exhaustos luego de las duras jornadas recogiendo guano. Estos fierros desgastados son testigos de los sueños, ilusiones y desdichas de miles de hombres que a lo largo de décadas han pasado por la isla buscando ganar algún dinero en el trabajo del guano. Pero La Vieja es un mundo de contrastes, porque más allá de los límites donde el hombre ejerce periódicamente su dominio, los verdaderos habitantes de la isla hacen su vida normal y bulliciosamente, totalmente ajenos a las actividades del hombre, al que miran como a un simple visitante. Si observamos desde la parte más alta de la isla hacia el lado este, el paisaje no resulta mayormente interesante. Apenas se distingue la costa a unas 3 millas de distancia, y en la parte baja los campamentos de los trabajadores presentan un aspecto pálido y solitario. Y eso es todo. Pero si volteamos la mirada al otro lado, La Vieja nos muestra su verdadero encanto, lleno de vida y misterio. Esa mancha oscura que se agita sobre el terreno amarillento de la isla está formada por más de 300.000 guanayes, los responsables de la riqueza guanera de este territorio. Los guanayes son aves sumamente gregarias. Su sentido de autoprotección los induce a mantenerse muy juntos unos de otros, al punto que en cada metro cuadrado de terreno separan un promedio de 12 aves, prácticamente a un pico de distancia.
Esta agrupación de aves, que a primera vista nos parece extraordinaria por su número, realmente es poca, comparada con las alucinantes bandadas que vivieron en esta isla en épocas pasadas, cuando la anchoveta era más abundante en el mar y el hombre no les disputaba el alimento. Los investigadores afirman que en los primeros años de este siglo habían tantos guanayes en la isla que no se podía caminar en ella, porque no había un palmo de terreno libre. Al regresar al campamento guanero, hallamos que ha comenzado una gran actividad entre los guardianes. Y la razón es que en el horizonte se distingue la silueta de un barco que enfila su proa directamente hacia la isla. Cuando está un poco más cerca, notamos que la cubierta está repleta de hombres que miran atentos a la isla guanera. Entonces comprendemos por qué los guardianes están tan contentos. El periodo de soledad ha terminado y está a punto de comenzar una nueva campaña de extracción de guano en la isla. Los 300 hombres que vienen a bordo de este barco van a trabajar durante 5 meses en la isla. En su mayoría son campesinos que han sido contratados en las alturas de Yungay, en el departamento de Ancash. Y otros, sobre todo los marineros y tripulantes, son oriundos de las tierras altas de Ayacucho. Muchos de ellos ya han trabajado en otras islas guaneras, pero un buen grupo viene por primera vez, y también este ha sido su primer viaje por mar. Tan pronto tocan tierra, los más experimentados apuran el paso para llegar primero a los dormitorios. Ellos, que han venido antes, saben que es importante ocupar los camarotes de las primeras filas, que están más cerca de la puerta y se conservan en mejor estado. Aunque realmente no se sabe cómo hacen para reconocer cuáles están mejores o peores en medio de estos fierros oxidados que nadie ha utilizado en 7 años. Un guanay solitario que se había acostumbrado a tener el dormitorio para él solo, mira asombrado a este tropel de hombres que, armados de trozos de madera, limpian lo mejor que pueden el óxido de sus futuras camas. Y mientras los trabajadores se acomodan en el campamento, en el barco ha comenzado la descarga de los alimentos, provisiones y agua que serán necesarios para los largos meses que quedan por delante. Bajar los tubérculos, verduras y granos que vienen a bordo de la embarcación no es ningún problema. Lo difícil es desembarcar las reses que han de servir de alimento a los trabajadores. Como en la isla no hay refrigeradoras, los administradores de la empresa guanera tienen que llevar toros y vacas vivas que luego van sacrificando según pasan las semanas. En los largos años de práctica, han desarrollado un sistema propio que les permite llevar a tierra a estos pesados animales sin hacerse muchas complicaciones. Nuestro camarógrafo submarino no resiste la tentación de sumergirse para ver cómo nadan estos animales. Y aunque el agua está bastante turbia, logra captar unos instantes del rápido y elegante braceo de las reses. Thank you.
A los que miran esto por primera vez, les puede parecer un poco duro el sistema. Pero esta es la forma como se ha venido haciendo desde el siglo pasado. Y todavía nadie ha propuesto un método alternativo para desembarcar un toro de 400 kilos en una isla que no tiene muelle. Antes de que termine el día, en las oficinas del campamento se forman largas colas, donde los trabajadores reciben algunos enseres que les presta la empresa guanera para que los utilicen mientras permanecen en la isla. Cada hombre recibe un colchón, un tazón para los alimentos, cubiertos y un polo con el símbolo de Pesca Perú. Ellos deberán cuidar cada uno de estos objetos para devolverlos antes de su viaje de retorno. En la fila podemos observar que estas cuadrillas están compuestas por hombres de todas las edades. Hay jóvenes y viejos, novatos y experimentados, pero todos tienen un rasgo común. Son campesinos de las tierras altas del Perú, tal vez los más aptos para resistir el fuerte trabajo y las duras condiciones de vida de las islas guaneras. A las 6 de la mañana, los trabajadores ya están listos para comenzar la primera jornada de la campaña guanera. Luego de recibir sus herramientas, zarandas y costales, forman una larga fila que emprende la marcha hasta el lugar escogido para iniciar el trabajo. Cada hombre lleva la ropa que más le acomoda, inclusive hay algunos que van descalzos, porque confían más en sus pies desnudos que en los zapatos para el momento de caminar sobre el guano. Aun cuando todo el terreno tiene el mismo color amarillento, no en toda la isla hay guano. Existen lugares especiales escogidos por las aves para dormir y anidar, y es allí donde se acumulan las mayores cantidades de fertilizante. Como todavía es muy temprano, los guanayes no han terminado de despertar y aún se encuentran en tierra esperando que el sol caliente para salir a la pesca. Tan pronto sienten la presencia de los hombres que se aproximan, se ponen en alerta y comienzan a moverse y revolotear nerviosos dentro de sus dormideros. Súbitamente, como tocada por una descarga eléctrica, toda la colonia entra en actividad y se desplaza de un lado hacia el otro, primero lentamente y luego en frenéticas oleadas que semejan el avance y retroceso de un ejército en la batalla. Atrapados dentro del compacto grupo, ninguno de los pájaros puede abrir las alas para emprender el vuelo. Por eso necesitan estos movimientos para romper la colonia y buscar protección en el aire. Cuando los primeros trabajadores pisan los límites del dormidero, los guanayes ya no esperan más y se lanzan al cielo en rápidas bandadas que en cuestión de segundos cubren todo el espacio de la isla, haciendo resonar el aire con sus alas. A pesar de que en el cielo parece que ya no hay más espacio, las aves siguen despegando de su hábitat. Solo se quedan en tierra los adultos que están anidando y algunos cientos de remolones que al parecer ya están habituados a la presencia del hombre y no ven ninguna razón para interrumpir su descanso. Para apurar a esos últimos, el administrador de la campaña en persona entra en los dormideros y los obliga a marcharse. Al fin y al cabo, después de que se limpie el guano, tendrán 7 años más para dormir con tranquilidad. En la zona donde se encuentran los guanayes que tienen huevos y polluelos y a los cuales se trata de no molestar, se produce un incidente entre estos pájaros y las gaviotas que aprovechan la confusión para acercarse a robar los huevos de los nidos que han quedado al descubierto.
Verdaderos escuadrones de gaviotas peruanas y dominicanas sobrevuelan ansiosas los nidos y al menor descuido arrebatan un huevo sin que los guanayes puedan hacer nada por evitarlo. El guanay no es un ave de carácter agresivo. La naturaleza no lo ha dotado de la ferocidad que tienen otros pájaros para defender sus huevos. Por eso, tanto las hembras como los machos de esta especie se limitan a mirar impotentes a las voraces gaviotas que se llevan los huevos por docenas. Algunos padres tratan de cubrir los huevos con plumas sueltas, pero nada detiene el pillaje de las gaviotas. Hace cientos de años, en la época colonial, cuando en estas islas vivían 3 o 4 veces más guanayes que ahora, eran los hombres los que venían a llevarse por miles los huevos de estos pájaros, para utilizarlos en las construcciones. Los albañiles de aquel entonces revolvían los huevos con cal, y esa masa a la que llamaban calicanto servía como cemento para pegar los bloques de piedra con que se construyeron muchas casas e iglesias en la Lima virreinal. Cuando la pajarada, como dicen los trabajadores, ya ha terminado de marcharse, recién se puede ver, como en un paisaje lunar, los incontables nidos de los guanayes, que cubren toda el área del dormidero. Estos nidos que las aves construyen todos los años, unos sobre otros, están hechos con una mezcla de plumas y excrementos, que constituyen el más efectivo fertilizante que conoce el hombre. Realmente hay muchos sitios en la isla donde se acumulan las deyecciones de las aves, pero en estos dormideros y en los alrededores de ellos está el guano más valioso, porque tiene una mayor concentración de nitrógeno, elemento indispensable para el desarrollo de las plantas. Agustín Revilla, administrador de muchas campañas guaneras, nos explica que a estos nidos y a todo el guano que está en la superficie de la isla se le llama guano flor, y es la primera capa que levantarán los trabajadores. Luego se continuará excavando hasta una profundidad de 60 centímetros para recoger todo el fertilizante que se ha juntado en estos años de reposo. ¿Para cada temporada los guanayes hacen estos nidos? Cada temporada, digamos que al año hasta 5 veces. ¿5 veces? 3, 4, 5 veces, ¿sí? Y me dices que a veces hay nidos sobre nido, ¿no? Nidos sobre nidos. ¿Cómo lo hueles tú esta vez? Muy rico. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí, excelente. Dime estas... Revilla afirma que solo de la isla La Vieja piensan extraer 12.000 toneladas de guano en esta campaña. Ahora los capataces distribuyen a los hombres en líneas de trabajo y comienza la jornada. El primer grupo avanza haciendo una limpieza de plumas, restos de aves muertas y otros desechos que están esparcidos sobre la capa de guano flor. Es muy importante que esta primera capa, que será destinada a la exportación, sea recogida totalmente limpia de desperdicios. Luego entran en acción los hombres de pico y pala, que no pararán hasta dejar limpio de guano cada metro cuadrado de la isla. Para los campesinos, acostumbrados a las faenas de la tierra, extraer guano no es nada difícil. La línea avanza con facilidad removiendo el suelo, mientras otros equipos se aplican a la tarea de embolsar el producto. ¿Cuál es su nombre, señor? Me llamo Tomás Samuel Huerta. ¿De dónde es usted? Nosotros de Yungay. ¿Yungay? Sí. La mayor parte de los trabajadores que vienen aquí son de Yungay, ¿no? De Yungay y de Carazo, venimos.
¿Y cómo así? ¿Por qué es esa tradición? No, aquí venimos así gracias acá a este trabajo. Aquí en este trabajo nosotros ahorramos la plata. Y entonces este trabajo nos ayuda para el estudio, para los hijos y tanto para nuestra familia. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 6 hijos, pero en cambio con mis 2 hijos estoy acá. ¿Le parece muy duro este trabajo? ¿O igual que la chacra nomás? No, igualito es. Cualquier una persona cuando se está acostumbrada de trabajo es igual, cualquier trabajo. ¿Cómo se llama usted, señor? Jesús Bautista Cabezas. ¿De dónde es? Yo soy de Ayacucho. Cuando termina la campaña, ¿cuánto dinero más o menos tiene líquido para llevarse a su casa? ¿Con cuánto dinero regresa? Más o menos tenemos 2.500, o sea, hasta final de campaña. ¿Cuántos meses significa eso? O sea que son 12 meses. El guano de las islas es un fertilizante que los hombres peruanos han utilizado desde hace muchísimo tiempo para abonar sus campos. La historia señala que los antiguos mochicas, en la época preincaica, ya explotaban el guano de las islas, empleando prisioneros de guerra, y sabían perfectamente sus propiedades como fertilizante. Los cultivos de toda la costa y los Andes se abonaban con este producto cuando llegaron los conquistadores españoles, y la poca agricultura que ellos hicieron también tuvo al guano como principal nutriente. Pero el hombre que hizo saber al mundo de la existencia de este fertilizante fue el alemán Alexander von Humboldt, quien luego de su extenso viaje por Sudamérica en el siglo XIX, regresó a Europa y escribió numerosos artículos y tratados explicando las maravillas que podía hacer el guano del Perú en las empobrecidas tierras de ese continente, exigidas al máximo por la revolución industrial. El boom del guano comenzó en el Perú alrededor de 1849, y llegó a su fin en 1879, en el umbral de la guerra con Chile. Según el historiador Heraclio Bonilla, en esos 30 años, el Perú exportó a Europa cerca de 12 millones de toneladas de guano, que generaron para el Estado más de 750 millones de pesos de aquel entonces, una verdadera fortuna que era la envidia del mundo. Con el producto de ese dinero se construyeron algunos ferrocarriles y se pagó parte de la deuda de la independencia. El resto se despilfarró de manera inexplicable, al punto que cuando terminó el apogeo del guano, el país seguía tan pobre como antes. En ese tiempo de bonanza, miles de ciudadanos chinos, traídos con engaños desde su país de origen, fueron esclavizados para trabajar el guano, y otros cientos de pobladores de la isla de Pascua frente a Chile también sufrieron esclavitud, haciendo este duro trabajo. Los primeros costales de guano flor que han terminado de cernir los trabajadores se van juntando al pie de la ladera donde comenzó la campaña de extracción. Para los novatos ha sido un día de aprendizaje, y para los veteranos, el reencuentro con un trabajo ya conocido. Al regresar al campamento, todos vuelven a juntarse para disfrutar del mar y la comida. El primer día de lo que será una larga estadía en la isla ha terminado. Gracias a su esfuerzo, miles de toneladas de guano seguirán fertilizando los campos de muchos agricultores, tanto en el Perú como en las tierras al otro lado del océano. Desde el día en que iniciamos nuestro viaje, nunca habíamos navegado en contra de la corriente de Humboldt. Los hombres de la Marina de Guerra, que siguen pacientemente a nuestro velero en su rápido barco, nos recomendaron hacer la ruta siempre hacia el norte, para evitar el oleaje y los mareos. Pero en este corto trayecto desde las Islas Chinchas hasta la isla Sangallán, no queda otro remedio más que poner rumbo sur y enfrentar a la corriente marina, que sacude el velero como a una cáscara de nuez.
Felizmente el viaje no es muy largo y pronto la imponente silueta de la isla aparece a la izquierda del velero, protegiéndolo del viento y la corriente. Hay una sola razón por la que hemos decidido acercarnos a la isla Sangallán. Cuando María Rostorovsky nos contaba que en las leyendas de los antiguos peruanos eran los lobos marinos los encargados de acompañar a las almas de los difuntos en su viaje al otro mundo, pensamos que tal vez debería existir una relación amistosa entre los hombres y los lobos en ese tiempo. ¿Pueden ser compañeros los grandes lobos y los seres humanos? ¿Qué pasa cuando el hombre se mete en los dominios marinos de los lobos? ¿Es atacado o puede ser recibido como amigo? En el equipo sabíamos que hay una sola forma de averiguarlo: saltar al mar frente a los roqueríos de Sangallán y nadar hacia los lobos. Ellos nos darían la respuesta. El ensayo se convirtió en la mejor aventura de todo nuestro viaje. Los corpulentos lobos nos miraron primero un poco recelosos, pero luego de unos instantes de prueba, comenzaron a jugar a nuestro derredor, saltando y nadando por todos lados, hasta abrumarnos con sus bromas y confianzas. Definitivamente, de todas las aventuras que puede vivir un viajero de la costa, ninguna se compara con la singular sensación de nadar junto a los lobos marinos. Pero si nadar junto a ellos es emocionante, bucear a su lado es la máxima experiencia. En su hábitat acuático, los lobos son totalmente diferentes a como se les ve en tierra. Bajo el agua, parece que el peso no existiera para ellos. Se mueven con una libertad increíble, con impulsos ágiles y acrobáticos que llevan sus cuerpos a través del agua con una suavidad y armonía inimitables. Cuando se bucea con ellos, es necesario mantener la calma, porque tan pronto se sienten en confianza, los lobos se acercan mucho a los buzos y son tan curiosos y juguetones que llegan al extremo de acercarse a mordisquear suavemente las aletas, creyendo tal vez que son peces o algo comestible. Aquí hay uno que no resiste la tentación de olfatear y pegarle unos mordiscos a la cámara, sin ningún temor al hombre que se encuentra detrás de ella. Los lobos nunca atacan al hombre. Parece que en el agua lo consideran un compañero más, al que hay que tratar con amabilidad porque no nada muy bien y necesita tantas cosas para sumergirse. Con su extraordinaria capacidad para resistir la respiración bajo el agua, estos animales, mamíferos como nosotros, son todavía un misterio para los científicos que estudian su comportamiento. Hace unos años se descubrió que los lobos marinos, cuando duermen, lo hacen solo con la mitad de su cerebro. La otra mitad se mantiene alerta
en previsión de cualquier emergencia. Pero van alternando las zonas de actividad y descanso para que el reposo sea total. Otro misterio aún no resuelto en el comportamiento de los lobos es por qué la mayoría de ellos comen piedras. En sus estómagos, los investigadores han encontrado con frecuencia piedras lisas de regular tamaño que el animal traga a propósito, al parecer con la finalidad de eliminar parásitos internos o facilitar la digestión de los peces que devora. Los pescadores afirman que es para poder bucear mejor, como los plomos que utilizan los buzos. Tal vez es así, pero la verdadera razón solo la saben los lobos. Las muestras de amistad que nos dieron los lobos marinos en la isla Sangallán fue el más hermoso recuerdo que nos llevamos en toda la travesía. Ahora podemos decir que las leyendas sobre ellos tienen un fondo de verdad. Quizás no acompañan a los muertos en su viaje al más allá, pero son magníficos amigos en la vida. Si alguna vez usted, al navegar por el mar del sur del Perú, avanzando suavemente sobre los tumbos de la corriente de Humboldt, descubre en el horizonte unos gigantescos acantilados desérticos, rodeados de grandes cerros colorados, ponga mucha atención, porque se acerca a un lugar interesante. Y si en uno de esos acantilados observa una extraña figura, que parece un cactus gigantesco, o tal vez un antiguo candelabro, prepárese de inmediato a desembarcar, porque sin lugar a dudas, está llegando al lugar más cautivante de la costa del Perú, la Reserva Nacional de Paracas. Paracas es un sitio único en la extensa línea de costa de nuestro territorio. Aquí, el mar y el viento parecen competir en un interminable juego de modelar el perfil del continente. El mar lo corta en acantilados, barrancos y bahías, islotes y cavernas caprichosas, mientras que el viento, que parece un artista más paciente y delicado, se acerca a los barrancos labrados por el mar y los convierte en imponentes y curiosos monumentos, que unas veces semejan animales gigantescos, torres solitarias que vigilan el mar, o templos descomunales donde solo asisten los dos eternos arquitectos, el viento y el mar. Los científicos que han estudiado la formación del suelo peruano no tienen ninguna duda en asegurar que hasta hace 2 millones de años atrás todo el territorio de Paracas estuvo cubierto por el agua del mar. La reserva forma parte de un área que los geólogos llaman la Cuenca de Pisco, una región costera comprendida entre Pisco y Yauca, que en el periodo terciario era un ambiente marino donde vivían ballenas, delfines, focas y tiburones. En los acantilados de Paracas casi es posible leer la historia geológica de esta reserva, impresa en los muros de roca sedimentaria, que antes fueron fondo marino. Desde esas épocas remotas hasta nuestros días, la erosión ha continuado transformando el paisaje, al punto que todo lo que se ve ahora no será igual dentro de unos cientos de años. Y habrá vuelto a cambiar antes de un milenio. Gracias a los sinuosos bordes de su costa, sus barrancos y bahías, Paracas es el refugio ideal para innumerables especies de aves, migratorias y nativas de la zona, que encuentran aquí abundantes espacios de recreo y nidificación. Muchos de estos pájaros llegan a nuestro país desde lugares tan alejados como el Círculo Ártico
la Tierra del Fuego o las Islas Galápagos. El gaviotín elegante es uno de ellos. Oriundo de Baja California, en el sur de Norteamérica, este pájaro vuela más de 6.000 kilómetros para llegar a Paracas, a comer las abundantes lisas y pejerreyes de la zona. Aquí también se encuentran los ostreros blancos y sus primos de oscuro plumaje, a los que los pescadores llaman brujillos, siempre buscando moluscos y cangrejos entre las rocas. En las bahías de poco fondo, ricas en microorganismos, se reúnen las coloridas parihuanas, que también son migratorias, pero ellas no vienen del extranjero, solo se trasladan desde las lagunas altoandinas a la costa en una migración interna que ocurre principalmente en el verano. Solamente en Paracas es posible encontrar, en un solo kilómetro de costa, tres o cuatro tipos diferentes de playas. Las hay de roca, de arena, de gravilla, de conchuelas, de fango y de canto rodado. Y cada una de ellas alberga una particular comunidad biológica perfectamente adaptada a los recursos que les ofrece su medio. Sin lugar a dudas, las formaciones naturales de Paracas son las más curiosas de toda la costa. Y entre ellas, esta que llaman la Catedral es particularmente atractiva. Solo el viento, con su infinita paciencia, pudo labrar los arcos y columnas de este monumento, en el que la naturaleza quiso imitar la obra del hombre, o tal vez hacer su propia versión de ella. Ingresar al interior de la catedral es obligatorio en una visita a Paracas. Y es difícil evitar un sentimiento de reverencia cuando se descubre su gran cúpula interior, tan majestuosa y solemne como la de un templo. Entre las olas que golpean las bases de la catedral, es frecuente encontrar bandadas de zarcillos pescando pejerreyes en un desafío constante a la braveza del oleaje. Hemos cumplido un mes en el mar, y ahora, impulsados por los vientos del sur y la corriente de Humboldt, nuestro velero va llegando a las cálidas costas del norte del Perú, donde ponemos rumbo a una pequeña caleta de pescadores situada a 11 kilómetros al norte de la ciudad de Trujillo, cuyo nombre evoca pueblos antiguos y dialectos desaparecidos. Huanchaco. Ninguna señal es más clara que unos caballitos de totora cabalgando sobre las olas para confirmar que estamos navegando frente al Departamento de la Libertad. Los historiadores afirman que estas frágiles pero osadas embarcaciones ya eran utilizadas por los hombres peruanos 1000 años antes de Cristo, en faenas de pesca y transporte
por toda la costa de nuestro territorio. En contraste con la hostilidad del desierto donde les tocó vivir, el que había que trabajar muy duro para hacerlo fértil, el mar estaba lleno de especies comestibles que se podían extraer con facilidad. Es por eso que los habitantes de la yunga, como se le llamaba a la costa antiguamente, tuvieron en el mar su primera fuente de sustento seguro y aprendieron a aprovecharlo desde muy temprano. Los mercaderes y pescadores yungas, antepasados de estos hombres, conocieron perfectamente las corrientes y los vientos, las caletas seguras y las islas del litoral. Y gracias a esta habilidad marinera, pudieron sobrevivir entre el mar y el desierto, construir palacios y ciudades y levantar adoratorios y templos a sus dioses. El mar lo fue todo para ellos, el inagotable proveedor de alimento e inspirador de sus más hermosos mitos y leyendas. Cuentan las antiguas historias de los yungas que en la época en que los hombres recién aprendían a aventurarse en el mar, llegó desde el otro lado del mundo un gran señor rodeado de numeroso cortejo. Su nombre era Taikanamo y había cruzado el océano en grandes balsas hechas de totora que tan pronto llegaron a la costa dejaron salir a sus muchos acompañantes, quienes cantaban y bailaban alrededor de su señor proclamando su poder y gran sabiduría. Esos viajeros del mar se asentaron en los pequeños valles que cortan el desierto y dieron origen a los Chimú, un pueblo que después llegó a dominar toda la costa norte. El origen marino de esa nación que prevaleció en la costa por más de 300 años se vio reflejado en cada una de las construcciones que dejaron sobre el desierto, y principalmente en Chan Chan, la ciudad capital del reino, cuyos restos aún desafían el tiempo. Chan Chan fue la ciudad más grandiosa de su época. Estaba totalmente construida en barro y en su tiempo de mayor esplendor albergó cerca de 60.000 personas que vivían entre sus laberínticos pasillos, mansiones y templos. La característica más notable de su construcción es su total dedicación al mar. Es como si fuera una Atlántida del Nuevo Mundo. Cada uno de los muros, portadas y divisiones interiores están decorados con figuras de animales marinos, herramientas de pesca y escenas de navegación. Los arquitectos chimús quisieron que los visitantes de Chan Chan recuerden al mar en cada rincón a donde dirigieran la mirada. En este muro se ven claramente las olas, sucediéndose unas a otras en un movimiento interminable. El muro es el océano, y en él fluyen las corrientes marinas dentro de las cuales nadan los peces, todos en la misma dirección, todos perfectos. Son numerosos y ocupan todo el ámbito del mar, como los gigantescos cardúmenes de anchoveta en el mundo submarino. En las bases del muro se alinean los asumitos, mamíferos parecidos a la nutria de mar, que según las crónicas eran muy abundantes en la costa norte en otro tiempo, y que probablemente acompañaban a los pescadores chimús en sus salidas al mar, como hoy lo hacen los lobos marinos, nadando detrás de las embarcaciones de pesca artesanal. En los cuartos interiores se ven paredes diferentes, caladas en formas romboides o rectangulares. Son las redes de pesca, la herramienta más importante del hombre de mar. Se alzan como cortinas entre los cuartos, permitiendo el paso del aire a las habitaciones, pero también recordando la actividad principal de sus habitantes. Y debajo de las redes, las lunas llenas, que atraen los vientos y mareas, también destacan su presencia en este ámbito
donde todo está consagrado al océano. Los pelícanos se presentan bajo las formas más extrañas, en un verdadero despliegue de imaginación del artista que decoró estos recintos. Algunos son geométricos, otros lineales y unos más, creaciones totalmente libres del autor. Cuando los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, el reino Chimú se había extinguido hacía mucho tiempo, arrasado por el poder bélico de los incas. Pero sus grandiosas construcciones estaban intactas, así como los huachaques, enormes lagunas artificiales donde cultivaban la totora, que les servía para hacer sus balsas de transporte y caballitos. Los cronistas que vieron con sus ojos los restos de Chimú y los remanentes de su población afirman que diariamente salían a la pesca cerca de 3.000 caballitos de totora, que al decir de ellos parecían tritones surcando las aguas o caballeros en corceles marinos. Fueron precisamente los conquistadores quienes pusieron el nombre de caballitos a esas embarcaciones. El paso del tiempo ha ido deteriorando los lujosos templos y ha tirado abajo los palacios. Los huachaques donde crecía la vital totora se han llenado de tierra, haciéndose inservibles. Pero la costumbre de construir los caballitos y llevarlos al mar no ha terminado, porque la sostienen los descendientes de los antiguos súbditos del reino, que han sobrevivido al tiempo, como los muros de Chan Chan. Los nuevos son los primeros que entran en el mar. Luego los siguen los pescadores experimentados, casi todos padres, tíos o hermanos de los que recién ingresan. Luego de visitar algunos de los templos y santuarios más importantes de los antiguos peruanos en la costa norte, volvemos a hacernos a la mar para dirigirnos a nuestro próximo destino. Esta será la primera vez que nos vamos a alejar una gran distancia de la costa, a la que en todo el recorrido hemos tenido siempre a la vista. Partiendo del puerto de Pimentel, ponemos rumbo noroeste y, ayudados por los vientos alisios, nos internamos en aguas oceánicas en busca de la isla más grande del Perú, Lobos de Tierra. El agua se va tornando más azul y transparente mientras nos alejamos de la corriente de Humboldt para entrar en los inestables dominios de la contracorriente ecuatorial. Y es como si entráramos en otro mar. Tras 14 horas de navegación, la silueta de Lobos se recorta en el horizonte. Poco después, el velero se refugia en sus cálidas ensenadas. La isla Lobos de Tierra, a la que los pescadores del norte llaman familiarmente La Alta, mide 11 kilómetros de largo y 4 de ancho. Sus bordes están formados por inmensas playas, algunas de arena y otras de conchuela, que las olas del mar acumulan por toneladas en la orilla. Los habitantes más conspicuos de la isla son los camanáis. Cuando uno los ve de lejos, los confunde con piqueros. Pero aun cuando se parecen mucho a ellos, estas aves son una especie totalmente distinta.
La primera diferencia con el piquero son sus patas de color azul intenso y el jaspeado de las plumas de la cabeza, que en el piquero son totalmente blancas. El camanay es un ave típica de las aguas cálidas. Se le encuentra desde Lobos de Tierra hasta la isla Galápagos, formando colonias numerosas que anidan a sus anchas en estos lugares. Durante el periodo de cría, que se inicia normalmente en octubre, los padres se alternan para incubar uno o dos huevos en pequeñas depresiones del terreno que arreglan con plumas y guano. En Lobos de Tierra anidan aproximadamente 9.000 camanáis en cada temporada. En la parte más abrigada de la isla se levanta una antigua mansión de inicios de siglo que fue construida por los ingleses para la explotación del guano de la isla. Actualmente sirve de albergue a los guardianes que custodian el lugar mientras esperan el inicio de las campañas guaneras que se producen cada 7 u 8 años. Fuera de los camanáis y sus hermosas playas, realmente Lobos de Tierra no tiene mayores atractivos. Pero si uno se regresa sin explorar sus aguas, se perderá la mejor experiencia de todo el viaje. Porque la verdadera belleza de Lobos de Tierra está bajo las aguas que rodean a la isla. Junto a los restos de un naufragio, a unos 200 metros de la orilla, nos sumergimos en el mar y descubrimos que aquí la vida resplandece de color. Las cálidas y transparentes aguas del Mar del Norte permiten bucear con menos equipo, y con esa repentina libertad descendemos hasta los 12 metros de profundidad para descubrir que el fondo marino es como una inmensa pradera verde cubierta de unas algas similares al pasto que solo crecen en los alrededores de esta isla. La grama marina llega a una altura de 30 centímetros bajo el agua y forma un verdadero jardín submarino que sirve de refugio a una extraordinaria variedad de especies típicas del mar tropical. Aquí vemos a uno de los habitantes de esta pradera, literalmente pastando en su hábitat. Es un pococho, un pez herbívoro que se alimenta exclusivamente de estas algas. El pococho nada suavemente mordisqueando las algas sin ningún apuro. Come hasta cansarse y cuando está satisfecho, se esconde entre la grama que también le sirve de refugio. Los pocos sitios donde no crece la grama buscan su comida unos peces muy peculiares que los pescadores llaman barbudos. Les dicen así porque debajo del mentón tienen un par de barbillas con células gustativas con las cuales remueven la arena en busca de gusanos. A diferencia del pococho, que tiene toda la comida a su disposición, el barbudo tiene que escarbar diligentemente para encontrar su alimento en el fondo. Thank you.
encontrarse con un tiburón bajo el agua no es algo que le guste a ningún buzo. Pero si se trata del tiburón gato, no hay ningún problema. Este es uno de los pocos tiburones a los cuales es posible acercarse sin ningún temor. A diferencia de sus parientes que cazan para comer, el tiburón gato se alimenta de conchas y cangrejos que recoge pacientemente en el fondo arenoso. Sus dientes no son puntiagudos ni cortantes, más bien tienen forma de placas, adaptadas para triturar las conchas con las que se alimentan. Estos seres luminiscentes que destacan como objetos preciosos entre las algas son una peculiar especie de caracol marino. Los biólogos los llaman nudibranquios y los clasifican dentro del grupo de los gasterópodos, al que también pertenecen los caracoles acuáticos y terrestres. Los nudibranquios viven indistintamente en aguas frías o cálidas, pero son especialmente abundantes en las aguas poco profundas de las islas del norte, donde se puede encontrar ejemplares de colores tan luminosos que brillan como luciérnagas marinas. Pero esos hermosos colores no van de adorno, sino son más bien una advertencia a los habitantes del mar de que sus cuerpos son venenosos. En los pequeños filamentos de su espalda, los nudibranquios guardan una sustancia urticante que mantiene alejados a los posibles depredadores. Los nudibranquios son parientes de las babosas de tierra, pero vistos en su medio, no hay punto de comparación entre los simples caracoles de la superficie y estas fascinantes joyas del mar. Mientras avanzamos por la pradera marina, van apareciendo ante nuestros ojos otros importantes pobladores de estas aguas. Algunos nadan solos, y otros forman grupos o grandes cardúmenes para desplazarse. Un cardumen de barracudas parece inmovilizarse entre las aguas de la superficie, esperando el momento de salir a la caza. Estos son peces cazadores por excelencia. Su cuerpo alargado les permite nadar a gran velocidad para capturar presas casi de su mismo tamaño, a las que atacan en masa sin darles la menor posibilidad de escapar. Las barracudas que vemos aquí son aún juveniles, pero irán creciendo hasta alcanzar un poco más de un metro de largo, época en la que su apetito será tan voraz que se convertirán en los mayores depredadores de su medio. El agua del Mar del Norte es tan clara y las especies marinas tan brillantes que por momentos da la impresión de que estamos buceando en el Caribe. Y esa impresión se hace más fuerte cuando repentinamente, entre los restos del barco hundido, aparece una multitud de peces tropicales, disputándose el alimento en una verdadera explosión de color y movimiento. Aquí se confunden cuatro especies de peces diferentes, cada uno de los cuales tiene nombres pintorescos, creados por los pescadores que los han visto desde siempre en el mar.
Podemos ver a las doncellas, viejas coloradas, castañuelas y viejitas de cabeza azul. ¿Pero cuál es cuál? En esta agrupación de peces tropicales que viven en las aguas del Mar del Norte del Perú, hay cuatro especies diferentes. Pero las que destacan por su número son las doncellas. Se les reconoce por su color rojo anaranjado, nado rápido y continuo, y su feroz apetito. Las doncellas viven en las proximidades de rocas o naufragios, pero siempre en fondos arenosos, porque de noche se ocultan en el suelo para dormir. Entre las doncellas, los machos y las hembras tienen colores diferentes. Los machos son de color azulado, con líneas y puntos iridiscentes, mientras que las hembras y los juveniles presentan todas el mismo tono anaranjado. Su apetito es interminable. Comen una variedad de animales pequeños, como gusanos, cangrejitos, moluscos o cualquier tipo de carne que se les ofrezca. Una de las más simpáticas experiencias que uno puede tener al bucear en estas aguas es darle de comer a las hambrientas doncellas, que se acercan como mascotas a comer de la mano de los buzos. Los barcos hundidos como este que estamos explorando frente a Lobos de Tierra son el refugio ideal de los peces tropicales, sobre todo de los más tímidos, a quienes no les gusta salir a la luz exterior. De la oscuridad del barco hundido, súbitamente sale nadando el pez más raro que hemos visto en este mar. Parece un globo lleno de púas erizadas, que agita unas aletas y una cola demasiado pequeñas para su tamaño. Inmediatamente vamos tras él, pero el extraño visitante se esconde entre las algas del fondo. En su lugar aparecen varios peces de color marrón claro y delgada silueta, que nos miran atentamente, como preguntándonos qué estamos buscando. Ellos también nos parecen muy interesantes, y los grabamos por un rato, pero el raro pez con forma de pelota ya no se ve por ningún lado. Uno de los buzos de nuestro equipo que conoce mejor estas especies no se deja engañar. Persigue a uno de esos peces esbeltos y tan pronto lo atrapa, comienza la transformación. El pez erizo, como se llama este exótico habitante de los mares tropicales, es un maestro en el arte de la defensa. En el interior de su cuerpo tiene una vejiga especial que puede llenar de agua, aumentando su volumen al triple cuando se siente atacado. Además, cuando se infla, todas las espinas que lleva adosadas al cuerpo se ponen rígidas, ofreciendo una barrera infranqueable para cualquier oponente. El erizo solo necesita unos cuantos segundos para activar todas sus defensas. Y si acaso fuera sorprendido por un pez mayor que lo devora antes de que pueda inflarse, se afirma que aún dentro del estómago de su enemigo puede expandirse, matando al atacante. Al iniciar el retorno hacia la costa, nuestro velero se cruza con las balsillas de los pescadores de Tumbes, que han salido temprano a la mar y ahora regresan a sus caletas con la pesca del día. Sus pequeñas velas, ceñidas por el viento del oeste, se empeñan en llevarlos a casa antes del anochecer. Tal vez el día ha sido bueno para unos y solo regular para los otros, pero mañana todos volverán a salir en la confianza de que este generoso mar les proveerá el sustento. Para nosotros la travesía va llegando a su fin.
A lo largo de 40 días hemos navegado más de 2.800 kilómetros por la inmensa frontera del Perú con el Océano Pacífico, descubriendo paisajes y escenarios marinos que jamás sospechamos existieran en nuestro propio país. Cientos de especies animales, del mar, de las orillas y de las islas, han desfilado frente a nuestros ojos como una reveladora visión de que la vida es más fuerte que las adversidades del planeta. Pero junto con la belleza marina, hemos visto también la irresponsabilidad con la que algunos contaminan el mar, arrojando desechos y sustancias que ponen en grave riesgo el equilibrio de este ecosistema. Y pensamos que está llegando el tiempo de respetar y proteger la vida marina, porque solo de nosotros depende que se mantenga abundante en el planeta. Ahora el cielo se torna de un rojo intenso anunciando el atardecer. En nuestro largo viaje por este maravilloso litoral, hemos visto al mar cambiar sus colores como un animal mimético y agitarse con la fuerza del viento que enfurece sus músculos y encrespa sus olas como plumas. Realmente el océano es un ser vivo. En sus aguas comenzó la vida y en ella se conservará para siempre, si el hombre lo permite.